Bien, gracias a Dios. Yo creo que es algo que para mí es un orgullo regresar a mi país, donde yo empecé, donde yo me hice luchador, donde yo inicié mi carrera de luchador profesional. Yo creo que para mí es un orgullo estar una vez más con toda mi raza mexicana. Y como lo acabo de decir, yo soy del pueblo, yo nací en el pueblo y sigo siendo del pueblo. Yo creo que es algo que esperaba, algo que ansiaba de venir una vez más a mi país. Para mí es algo grande regresar y trabajar para toda la gente que nunca me ha podido olvidar. Yo creo que gracias al público, como lo dije en el micrófono, soy lo que soy gracias al público, estoy donde estoy gracias al público, recorrí todo el mundo. Yo creo que hoy regreso como un ser humano, con la cabeza, con los pies en la tierra. Yo creo que la verdad, pasar por tantas cosas es algo que nunca me lo esperaba. Yo regreso con todo el gusto del mundo a presentarme ante mi gente y sobre todo dar la cara y sobre todo luchar como es mi estilo. ¿Te viste nuevamente en el color de YouTube? Sí, son los colores que me identifica mi público, son los colores que me di a conocer muchísimo. Yo creo que para mí es algo emotivo representar los colores de plata y oro. Yo creo que la gente sabe quién soy, la gente sabe quién fui, la gente sabe lo que viene de hoy en adelante. Yo creo que para mí, siempre le he dicho, como místico no hay dos, como místico hay un Sin Cara. Y la gente sabe que el original y el auténtico está en la Ciudad de México, que es mexicano y que come nopales. ¿Qué esperabas al recibimiento de la gente que esperaba desde las 11 de la mañana en el sol solo para verte? No, yo creo que le agradezco a la gente. La verdad, las lágrimas se me venían de la emoción. No podía salir, me detuve a pedirle a Dios que me cuidara. Vengo de un estilo diferente de lucha, vengo de un estilo de ring muy diferente. Yo creo que para mí los nervios estaban al por mayor. Tenía a dos grandes rivales enfrente, como es Black Warrior, como lo es el Oriental, pero tenía un rival más difícil, ¿no? Que es mi hermano Argos. Yo creo que nunca me había enfrentado a él. Cuando yo era místico me enfrenté una vez a él, cuando él andaba como Astro Boy. Hoy me siento contento, los nervios estaban al por mayor. Yo nada más le pedí a Dios que me cuidara, que me protegiera, a mí y a mis compañeros, porque somos luchadores, vivimos a dar un espectáculo, pero no sabemos si en una caída podemos regresar. Yo creo que para mí es algo emotivo regresar, que la gente me siga apoyando, que la gente esté al 100% conmigo. Yo creo que para mí la máscara no hace al luchador, para mí el nombre no hace al luchador. Yo creo que si la gente me conoció como místico, la gente me ve como Sin Cara. Si yo me llegara a cambiar el nombre una vez más, yo creo que la gente sabe quién soy, la gente sabe que yo me mato por la gente, que doy un espectáculo por la gente. Yo creo que las máscaras ni los nombres hacen al luchador, el luchador hace las máscaras, hace los nombres. Yo creo que el público es el que se encarga de hacer el ídolo, y yo soy el público. ¿Qué es lo que viene para Sin Cara? Yo creo que tengo en mente muchas cosas. No tengo empresa ahorita. Yo creo que mi estabilidad, mi estatus con WWE, creo que ya se acabó. Estoy fuera y veo otro Sin Cara adentro. Yo creo que para mí es algo que no me lo esperaba. Yo creo que todos sabemos que las empresas hacen lo que quieren, ¿no? Yo creo que la empresa nunca engaña. La empresa sabe que sacó un místico, saben quién era con otro nombre. La empresa sacó otro Sin Cara, saben quién era otro Sin Cara. Yo creo que a mí no me espantan los nombres. Yo creo que, lo acabo de decir, yo soy luchador completo, soy luchador profesional, y así me cambie de nombre o no me cambie de nombre, voy a seguir siendo el mismo. Yo creo que la gente sabe quién soy, quién fui y quién voy a ser ahora en este 2014. ¿No descartas la posibilidad de un tercer nombre? No, jamás. Yo creo que me puedo poner otro nombre. Cuando empecé mi carrera luché con otro nombre en Japón, con Michinoku Pro Wrestling, allá con Gran Sasuke. Luché sin máscara, nadie sabe. Yo creo que, lo digo, vengo de una gran dinastía como él es, la dinastía del Dr. Carote, mi padre, mi tío Tony Salazar, mis primos, mis hermanos que luchan. Yo creo que, lo acabo de decir, no me espanta cambiarme el nombre. La gente sabe quién soy, la gente sabe con qué nombre luché anteriormente en México. Yo creo que no descarto nada. Para mí, mi trabajo, mi vida, la lucha libre, lo voy a seguir haciendo con máscara, sin máscara, con hombre, sin hombre. Cuéntanos un poco el nuevo cambio del diseño de la máscara. Yo creo que cambiamos un poco la máscara. Para mí es algo que emotivo. Yo creo que quiero demostrar, si hice un hombre muy famoso que fue místico a un nivel internacional, yo creo que cuando me cambié el nombre de místico a Sin Cara, yo pensaba
muy diferente. Pensaba que nadie me iba a conocer con el nombre de Tsukara. Yo pensaba todo desde el piso. Yo creo que la gente sabe el cambio que hice. Hago unos pocos de cambio. ¿Por qué? Porque quiero cambiar cierta imagen del otro sin cara, un poco el porqué. No me gusta que me comparen. Yo creo que desde que fui místico siempre me vi diferente a todos los luchadores. Colores, diseños, máscara sencilla. Yo creo que es lo que estoy haciendo ahorita. Si en el 2014 revolucioné la lucha libre, hoy, en el 2004, revolucioné la lucha libre, ahora en el 2014 vengo a hacerlo. Y no me importa enfrentarme con gente independiente, con gente de AAA, con gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, con gente del todo por el todo. No me importa enfrentarme a quién, lo voy a demostrar. Este 2014 vengo por todo. Dos preguntas más, señores, nada más. Sin cara, como tú lo mencionabas bien, en el 2004 empieza la revolución con Místico. Posteriormente, con tu paso a WWE, también se hace algo importante dentro de la lucha libre mexicana. Ahora en 2014, desde con tu regreso, ¿consideras que puede haber un nuevo boom de la lucha libre mexicana? Pues mira, eso es lo que voy a intentar en este 2014. Yo creo que lamentablemente tenemos gente que no le importa el negocio de la lucha libre. Este es un deporte a nivel mundial conocido. Igual que el fútbol, igual que el béisbol, igual que el americano, yo creo que las compañías que tienen egos están bien equivocadas, no saben darle a la gente lo que quiere, las entradas están muy mal, no es por culpa del luchador, el luchador hace su trabajo, el luchador está al pendiente del público, el que no está al pendiente del público son los programadores que tienen un ego contra los luchadores, y yo creo que ellos están limitando a los luchadores dar un espectáculo diferente al público. Yo creo que si se quitaran los egos, las empresas, más bien no las empresas, los programadores de las empresas, si quitaran esos egos, fueran entradas como lo fuimos en el 2005, 2006, 2007, 2008, que eran entradas al por mayor de gente, yo creo que se quitan esos egos y las envidias de no puedes luchar con el Hijo del Santo, no puedes luchar con el Dr. Wagner, que no puedes luchar con el Leapar, ahora no puedes luchar como Sin Cara. Yo creo que la gente quiere ver algo muy diferente. Para eso viene Sin Cara hoy. No me importa enfrentarme a gente como el Cibernético, como Octagón, como el Último Guerrero, enfrentarme como Averno. Ahora como gente independiente yo creo que puede ser un boom diferente para el público. ¿Por qué? Porque el público nunca vio a Místico ni a Sin Cara luchar contra un Cibernético, contra una Parca. Yo creo que sería algo muy bueno. Yo creo que este boom, si todos se quitan los egos, puede surgir la lucha libre en este 2014. Hoy Sin Cara viene a demostrar eso. Hoy reuniste a la sombra, gente de AAA, lo que muchos no han podido. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre esta idea? Esta es una función de lucha que fue de gratis, fue algo emotivo para el público, para mí en lo personal. Yo creo que traigo amigos de ciertas compañías independientes, lo hice de amistades, algo diferente al público. Que nos demos cuenta que esto puede solucionar el problema de la lucha libre, que esto puede sacar avante la lucha libre una vez más y poner las plazas a reventar. Yo creo que para mí fue un orgullo que venga gente como los Psycho Circus, como vengan mis hermanos, como un gran luchador de un gran talento como es la sombra del Consejo Mundial de Lucha Libre. Para mí es algo emotivo. Black Warrior, que es independiente, el oriental, yo creo que es algo muy padre. Y yo creo que aparte de todo, pues somos seres humanos, me apoyan en esto, apoyan al público. Yo creo que esto de hoy en adelante, si la gente quiere, puede dar de qué hablar, y hacemos que la gente regrese a las funciones de lucha libre. ¿Irás a hacer empresas Sin Cara o...? Pues la gente muchos luchadores que le prohíben luchar con gente de ciertas compañías, yo creo que se me ha acercado para poder hacer una alianza, hacer una empresa muy pequeña. Yo creo que en su época los perros del mal la pudieron hacer. Yo creo que si Dios me da vida, me da licencia y hay gente que me apoya, la podemos lograr hacer. Yo creo que no hay nada imposible, al contrario, todo se puede lograr, y sobre todo si los compañeros quieren que la lucha libre sea un boom, lo podemos lograr. Yo creo que aquí no importa, la verdad, enfrentarnos luchadores independientes contra luchadores de empresa. Yo creo que le agradezco al señor Dorian Roldán por emprestarme a su gente, le agradezco infinitamente a La Sombra por apoyarme, le agradezco a luchadores independientes por venir, le agradezco a Black Warrior, a Oriental por apoyarme en este proyecto, y si de aquí pueden salir funciones para programas fuera de la República Mexicana, yo con todo gusto los voy a hacer. ¿Confirmas o desmientes tu entrada a la empresa WWL de Puerto Rico? Yo creo que es una gran empresa, he visto que esa empresa trae muchos luchadores en WWE. Yo creo que no puedes mentir nada, es algo que yo platiqué con el señor, no he firmado nada. Yo estoy abierto, como lo dije en un programa de televisión, estoy abierto para enfrentarme a cualquier empresa, a cualquier luchador. Y yo creo que lo que quiero hacer es por bien de mi deporte, es por bien del público, porque del público yo vivo y por el público soy lo que soy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien?